El tema de la cercanía ayuda a que los servicios esenciales, la medicina, la salud, la comida, la emergencia y los domingos también sean fácil de caminar. Es muy importante esa vida social, comunitaria, donde yo podamos tener la privacidad que todos normalmente vemos, pero también espacio colaborativo de comunión, porque ya en el retiro son más las horas del día que vamos a estar dentro del condominio que afuera. Y la idea es que sea así. Ustedes vean uno de los proyectos que está muy, muy avanzadito ya, estoy poniendo los extremos, como aquí es el Beach, que ya está muy avanzado. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya luego vamos a hacer un video más detallado de eso, y los que están en proceso, como estos. Y ya eso nos da una idea clara de lo que viene a futuro, el nivel de terminaciones que podamos esperar y también el nivel de calidad del proyecto. Hay otro proyecto, que es aquel que ustedes ven allá en el fondo, lo voy a ver por aquí, que es importante notar la tendencia. Cada vez que lo que me hacen al lado, lo que me construyen, lo que me desarrollan, es igual o más moderno que mi casa, en este caso, por ejemplo, Aurora, o en este caso, The Royal, ¿ok? En este caso, que vamos a ver la maqueta del proyecto de City Place, lo pueden ver. Y eso es muy importante de visualizarlo, porque es lo que le va a agregar valor a lo mío. Si lo que está al lado de mí es mejor que yo, pues entonces la pulga a mi favor. Vamos a entrar aquí a la oficina para que podamos ver un poquito, a ver si Ana nos puede ayudar aquí, el tema del usury, de algunos apartamentos. Es muy importante estos condominios, que lo podamos chequear. Vamos. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a verlo un momentico eso. Lo vamos a poner en una parte del video para que lo podamos ver. Vamos a recogerlo todo y después vamos a entrar en esos detalles. Seguimos. Vamos a analizar el tema de la entrada. Fíjense que la entrada está perpendicular a una de las vías principales. Esta parte que está aquí adelante, usted puede darlo por seguro, toda esta parte de aquí adelante, que va a ser la parte comercial. Eso nos ayuda, porque mientras más separado estemos nosotros de la vía principal, pues más separado, pues menos bulla vamos a tener de los camiones, o del tránsito, o del motor. Aquí se dice en la reserva. Entonces, todo el diseño urbano, o la parte común, está muy diseñado para que sea muy seguro, muy privado, y con mucha paz para yo poder retirarme, que es todo lo contrario que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿ok? Muy contrario, cuando estamos en un ambiente muy tenso, estresante, muy congestionado, lo que vivimos, por ejemplo, en Nueva York, lo que vivimos en Alemania, en las ciudades ya principales, que ha sido muy estresante. Entonces, aquí es recibir lo contrario. Por eso las circunstancias son muy favorables para los que están en retiro, las casas, ese tipo de cosas. Entonces, seguimos. Lice, ¿cómo va todo? ¿Cómo se siente? Estoy aquí en City Place. Mire qué bonito. Mira qué bonito, precioso. Ya le voy a llevar más tomas de las opciones y también de otras opciones que voy a analizar en otro sitio. En Vista Cana, vamos a ver algunas. Aquí también en las reservas, para poder entonces tener comparaciones, ¿ok? También estamos haciendo un video, ¿ok? Un dron, aquí, con toda la parte de la asesoría grabada. ¿Se va dando cuenta? De manera que cada explicación la podamos ver juntos. Siempre la mejor propuesta, Lice, no va a salir en la primera que veo. Nunca me puedo quedar con la primera intención, ¿ok? Siempre tengo que compararla, porque todos tienen una forma diferente de yo ver valores, ¿ok? Y ahí es cómo conseguimos lo mejor, al mejor precio, pero que funcione para el plan de Lice, no para el de Calderón. Vi el video de ustedes ayer. Ah, ¿lo vio? Es bien bonito. Sí, es bien bonito por ahí. Ideal. Y ahora, por ejemplo, como se encuentra en un momento de maduración, lo que yo le explicaba, en un proceso de despegue, en donde ellos necesitan realmente, entonces van a tener muy buena oferta ahora. Entonces lo que tenemos que desmenuzar, cuando yo veo un proyecto como la reserva, con muchísimo metro cuadrado, demasiado, todos tienen el mismo valor de metro cuadrado. Cada row cuenta lo mismo. Sí, pero cada row tiene circunstancias diferentes, ubicaciones dentro de esa micro ciudad diferentes. Entonces, ¿cuál de esas ubicaciones hace más inercia, hace más sentido? No para el plan de ellos, ni para el plan de Calderón, para el plan de Lice, que es la que va a vivir ahí, ¿ok? Y que eso se esté dentro del alcance del bolsillo, sin que se me salga. Porque sé que el corazón de la casa, lo que queremos lograr con la casa, es tener mucha presencia en la parte social, en la piscina, en el patio, en el jardín, en la terraza. Y lo que alcance, ok, vamos a dormir ahí. ¿Me entendió? Entonces, no es tanto gastar dinero construyendo. No. Es gastar el dinero haciendo que yo tenga más patio, porque quizá allá en Estados Unidos no lo tengo. Es quizá más piscina, que quizá no lo he tenido los últimos 30 años. Es quizá gastar el dinero en una terraza o en un barcito afuera, que quizá he querido invitar a mis amigos, no lo he tenido. Y ahí encuentro la vida. No es tener las mismas habitaciones, los mismos baños, la misma cocina que ya he tenido. No es que no la tenga, sino más sencilla, más básica, para que yo pueda disfrutar la vida, tener un estuche de felicidad
en ese sueño que hoy quizá ya voy a alcanzar, porque subiendo la escalera que estamos. Esa casa debe ser una casa más aspiracional sin que se salga el presupuesto. O sea, que si yo hoy digo, en New Jersey, en New York, en Orlando, donde esté, no importa, comprarme una casa me cuesta 500,000, aquí yo debería de hacer lo mismo, pero cerca de la mitad. Si la casa que veo, como quiera que me guste, me cuesta a mí 1,000,000, mucho más cara, yo debería. Y todo como que en pequeña fase, porque no hay dinero junto, para que se haga realidad. Lo que pasa es que la gran decisión inicia en qué terreno y en qué momento lo compré. Sí. Ok, yo ahora voy a hacer un detalle ya, los lotes, de lo que me gustan, más específico, para que lo pueda ver más detalle, okay, lo que vaya viendo. Okay. Y así la oficina se lo prepara en un dron y se lo envía junto con las opciones y todos los detalles económicos para que lo podamos conversar. ¿Está bien? Cualquier otra pregunta, sí, me escribe por aquí y yo voy a estar haciendo la evaluación. ¿Está bien? Ánimo, Licea. Sí. ¿Cómo cuánto usted cree, como cuatro metros usted cree que se necesitaría para una casa como la mía? ¿Sí? Mire, el metro cuadrado, en teoría, con 300 metros, sí, se puede hacer, pero ya es mínimo 300. Como mínimo, y 300 metros si la proporción de ancho y profundidad es la correcta. O sea, Calderón, ¿cuántos metros necesito? En teoría, mínimamente 300, no menos de ahí. Ahora, yo puedo tener 100 metros cuadrados en una proporción de 10 de ancho y 10 de profundidad, porque 10 por 10 son 100. Pero en vez de tener 10 de ancho y 10 de profundidad, yo puedo tener igual 5 y 20, 5 por 20 también son 100. 5 por 20, pero en esa proporción, en una se puede hacer todo y en otra no puedo hacer nada. Y estoy comprando lo mismo 100. Entonces, la relación de qué tan ancho es, qué tan profundo, es el mismo tamaño en cuanto a metro cuadrado, pero es diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de lo que ellos tengan disponible, ¿cuál es el más chiquito, el más barato dentro de reserva que puedo comprar, que tenga la mejor relación de ancho y profundidad y que tenga la mejor orientación, ubicación dentro del grupo en función al plan que ya tiene Licea que me contó? Punto. Son esas tres estrellas que se tienen que alinear a nivel general, para que me entienda. Esas tres. Dentro de los mil terrenos, hay como 10 que se alinean a esto. ¿Cuáles son los 10 más chiquitos que tienen que son mala proporción de ancho y profundidad, que al mismo tiempo, que a la misma tiempo, tienen el mejor precio-costo? Ok, entiendo. Eso es. Y así sí lo puedo desarrollar. Porque si no, tomo uno demasiado grande y boté dinero necesariamente. O tomo uno demasiado estrecho y no puedo hacer la piscina. O tomo uno muy mal orientado y me mata el sol que me come. O tomo uno demasiado, entonces tengo que se inunda. O tomo uno un suelo muy, no. Y así voy. Pero todos estos datos aplican directamente para el plan de Licea. Quizás si fuera yo que fuera a comprar, que no quiero vivir ahora, que lo que quiero invertir para sacar dinero, pues veo otras condiciones en el terreno. Otros factores, porque lo que es bueno para uno es malo para otro. Lo que es bueno para vivir es malo para rentar. Y lo que es malo para rentar es bueno para vivir. Son cosas diferentes. Sí, pues yo tampoco lo quiero tan chiquito. No, si hay presupuesto, no, tengo un chisme más de fuerza. Yo quiero un poquito más grande, vamos con uno de 400. No, Calderón, un chisme más 500. Y vamos, yo estoy dando el mínimo mínimo. Pero yo sé que 400, 500, a partir de ahí, no podría ser, no cabe lo que quiere en el 300. Con todo, la promesa, una casa con la piscina de dos pisos. Pero es el mínimo, o sea, hay que entender que el mínimo es el mínimo. Se usa, pero todo va a ser reducido. Ahora, ¿cuál sería el metro ideal para eso? Bueno, 400, 450 metros, 500, 600, donde el presupuesto dé. Yo tengo terreno que estoy desarrollando hasta de 2,000, pero que son casas de 1,000,000 y pico. Todo depende. Pero yo no puedo comprar un terreno de 2,000 para construir una casa de 300,000. Se me va a ir todo en el terreno. ¿Y con qué hago la casa? ¿Me entendió, Licea? Entonces, ahí vamos buscando una balanza junto, usted y su esposo, y yo le voy ayudando, porque la idea es que sea como el más conveniente a nivel de precio y de estructura, pero como que para Licea, no para Calderón, sí, ni para Reserva, no. A ustedes, el plato a la medida, es como que yo fuera un restaurante caro y el chef me obligara a mí a comerme la carne que él hizo, yo, pero que yo quiero elegir yo mi carne, yo. ¿Me entendió? Elegí yo la cantidad que quiero y al nivel de cohesión que la quiero yo, porque soy yo que voy a pagar. Entonces el chef me va buscando la vuelta a ver hasta dónde es la que me gusta a mí. Porque si no, yo no, si fuera por mí, pues entonces todo el mundo se va a tener que vestir de blanco porque yo me visto de blanco. Si en función de mi cultura, casa por la vestida de azul, ¿cómo hacemos? Mira lo confundido que yo estaba. Entonces es en función a la cultura del Licea, que eso se va obligatoriamente a extrapolar en precio. Por eso elegimos, comparamos y vemos. Hay terrenos que aunque tengan la proporción adecuada, aunque tengan el tamaño adecuado, aunque tengan la orientación adecuada, el precio no da. Hay que seguir buscando.
muy alto. Okay. No da, no se puede. Me encanta, pero se me sale. Okay. ¿Me entendió? Sí. Junto. Y eso es lo que no puede fallar. Ya todo lo otro es ajustable. Lo demás sí lo puedo controlar. Lo puedo ajustar. Eso no. Y doy por entendido que también es ajustable las formas. Porque también las formas son. Las formas que tengan ahí disponibles. El terreno lo tenemos que comprar sí o sí. El tema es cuál. Porque a veces uno por desesperado, porque se va a acabar el tiempo o porque se va a un terreno, elige rápido lo que hay porque eso es lo que hay. Entonces ya tengo que vivir con eso 30 años y no me gusta. Así no. Porque entonces estoy tomando la decisión por la emoción, no por la razón. Entonces tienen que dejarle esa decisión a una gente que está frío, frío, que no decide, como un papá o un hijo, que sabe exactamente por dónde llevarlo, aunque el niño llore, por amor a él, no lo voy a dejar que se caiga. Aunque el niño me grite y después él me lo va a agradecer. ¿Me entendió? Eso es lo que está pasando ahora. Porque vamos por un camino que Elise no conoce ni entiende, que poco a poco lo va a hacer conmigo, para que ella misma, sin que yo le diga a Teo, se dé cuenta, ah, este es por esto que me conviene. Y no comprarlo pensando que es una ilusión de felicidad y después gran tropiezo. ¿Ok? Porque es por fase. Vamos a concentrar primero en elegirlo. Eso puede pasar aquí, eso puede pasar allá abajo. En Vistacán, eso puede pasar en cualquiera. ¿Ok? Opción. Pero la reserva porque es nueva, no es, va a ser más barata. Yo creo, estoy diciendo. Claro, el precio lo va a definir dos cosas. El precio son dos cosas. Vamos a ver la primera. La primera del precio es el tamaño. Mientras más tiene el plato, más caro. Entonces, en función a cómo están lotificando los terrenos, le pueden decir, Calderón, en Vistacana, yo sé que ya, por mi experiencia, pues tengo mucho ahí, hay lotes de 300 a 700, seguro. Esos son los módulos de lotes, ¿ok? Los módulos, 400, 700, andan más o menos todito por ahí. Ok, ahora, en reserva, hay que ver dentro de lo disponible, cuáles son los que están más pequeños, pero que no deberían de bajarme de 3,5 o de 300 metros, porque ya menos de ahí no me ayuda al plan del ICE. Son tan pequeñitos que entonces el concepto patio o piscina lo perdí. ¿Me entendió? Lo perdí y no me gusta. Entonces, ¿cuál es la relación de terreno? En donde yo puedo tener, sí, un mejor patio, pero que la orientación del lote sea al suroeste, de manera que el sol me le dé la piscina seguro por su orientación, por cómo gira, por donde está ubicado el terreno y la forma de la orientación, me le dé sol a la piscina a las 11, 12, 1, 2, 3, hasta las 6 de la tarde, siempre. Porque a veces compro el terreno al frente, es el mismo terreno, Calderón, en la misma ubicación, pero la casa me tapa de sombra como me está tapando la cara ahora. Ahora la cara tengo sombra, como tuviera la piscina, pero lo compro al frente y como tengo la cara, me voy girando. Ah, pero aquí mira el sol, ahí. ¿Me entendieron? Entonces, así como usted ve un plano con muchos cuadritos y las calles con muchos cuadritos, así mismo hay un cuadrito de eso que tiene la mejor orientación. Normalmente el vendedor no se da cuenta, la vende al mismo precio. No se da cuenta que hay terrenos que tienen orientación al suroeste, orientación al norte, al oeste, al este, o mezcladas, o diagonales. No lo ven, no lo entiende. Yo pongo ahora mismo la sombra, no lo ven. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la brisa. Ahora mismo me está dando la brisa aquí. Si yo sé que esa brisa me está dando de frente, yo puedo coger que toda la fachada de la casa sea abierta y me entre la brisa. Pero si la brisa me entra por los lados, voy a tener que poner ventana donde los vecinos me están viendo. Pero la tengo que poner obligada porque está la brisa, ¿me entendió? Entonces la brisa me debe entrar perpendicular a la casa para yo poder cerrarle la puerta a los vecinos, no te estoy oyéndome, y así la casa va en función al Liceo de Calderón. Son dos cositas simples que son invisibles. Liceo no se ven en el terreno, en un plano, no. Yo la veo. Y eso tiene que ir con el precio, con la altura y también con la relación de ancho y profundidad, que es la primera que voy a ver. El ancho del terreno, más que la profundidad, el ancho. También, si son inclinados, si tienen forma topográfica, si la ley de condominio, los linderos, las alturas, el agua, muchas cosas. Pero para que me entienda, primero ataco los elementos que favorecen a que la felicidad del ICE surja para arriba, que es la parte social. Cuando digo parte social, me refiero a la piscina, a la estancia, a que sea una casa clara, abierta, con luz. Eso, no cara, abierta, porque cara va a ser en función al presupuesto. Más arroz, más dinero. Menos arroz, menos dinero. Punto. Por eso no puede haber paredes o división innecesaria o cosas que me están haciendo un laberinto la casa. No, todo lo contrario. Voy a elevar los techos, voy a hacer un concepto abierto y voy a sintetizar los espacios que se parecen. Sala, comedor, cocina, terraza. Para poder alinearlo y poder verlo. El terreno tiene que ser más profundo que ancho. Así, evaluar las esquinas, que normalmente son más caras, pero a veces tienen condiciones que favorecen. Depende de la orientación del sol, ¿ok? Las esquinas. También evaluar el crecimiento natural, no impuesto, que va a tener
el condominio, el sector, en base a cómo están distribuyendo la parte urbana. Hay barrios que hace 20 años eran de casas y pasaron 20 años y de las 10 calles hubo una calle que se convirtió en comercial porque la gente siempre pasaba por ahí y ahora esas casas de esa calle, de ese barrio, son las únicas que se convirtieron en locales comerciales y se venden el doble de caro ahora. ¿Por qué? Porque la inercia, la presión hizo que pasaran por ahí y esa circunstancia exterior que no la controla nadie le agregó dinero al bolsillo, le imprime dinero al bolsillo al dueño que compraron en esa línea de ubicación. Pero cuando vendieron hace 20 años, todos los terrenos costaban lo mismo. Nadie supo cuál era la calle que se iba a convertir en comercial. No lo vieron, pegaron. ¿Me entendió? Cada vez que yo analizo esto, hay ciertos rasgos, datos, que me van dando el instinto. No, ese no, es este, aquí. Porque se van enlazando cosas. ¿Dónde ellos colocan la parte comercial inicial? ¿Dónde colocan las primeras calles? ¿Cuál es el punto obligatorio en función a la peón? Usted va a veces cuando usted va por un parque, le dice, usted entra en un parque, en Central Park, un mirador. Usted se da cuenta que el gobierno puso sus caminitos de acera. Sin embargo, hay posiciones, óigame bien, en donde la gente no toma el camino de concreto, sino que va tomando el camino por la grama. Y pasan tanto por ahí que ya la grama se vuelve seca. Y se ve cómo la grama tiene un camino. Eso no lo vieron. Sin embargo, esa calle, eso lo hicieron las circunstancias. Si eso fuera una ciudad, apartamento, casa, esa calle, ese camino seco que hizo la gente natural, valía 4 veces más que todos los otros. ¿Me entendió? Por la fricción con el mercado, porque se iba a convertir en algo comercial, porque tiene mucho flujo de gente. Como hoy son las grandes avenidas, que tienen mucho flujo de gente, que antes eran grandes avenidas y hoy no son nada. O antes eran muchos y hoy son pocos, o al revés. Eso es lo que pasa. Eso es la circunstancia. Por eso, siempre, dice, dentro de un lote, cuando yo compro un terreno, yo en el futuro puedo modificar o mejorar todo lo que pase dentro de mi terreno. Eso yo lo puedo hacer, dentro. Pero lo que pasa alrededor o afuera, no lo puedo controlar. No hay forma, dice, de yo poder cambiar las circunstancias de afuera. ¿Me entendió? Ahora, si las circunstancias de afuera en mi elección son las mejores, siempre eso me va a imprimir dinero de forma pasiva, directamente en ese bien raíz. Fin. Si no lo pude ver, pues voy a comprar algo que quizás en el futuro, en vez de imprimir, me quita. Como sectores que eran muy bonitos antes, se convirtió en un barrio. No lo vieron. La ciudad creció en otra forma, no. No es que Calderón el gurú. No. Sino sencillamente, basado en los datos históricos, basado en la experiencia, ok, dice, por aquí me gusta, por aquí no, ya. Entonces, en base a esa, entonces ya lo puedes, y lo comienza entonces a comprar, a pagar el paso y comienza el proceso. No es fácil, dice. Ánimo, chin a chin. Está bien. Por ejemplo, a ese nivel es que ya está parte del centro de City Place. Ese proceso que van las calles, lo van viendo ahí. Lo es importante notar que cuando ya están definidos, cuando ya tienen ya la colocación de los senderos, de los caminos, pues entonces en muy poco tiempo esos senderos ya se van a convertir en calles que lógicamente van a tener ya la facilidad de agua, de luz. Y mientras vayan saliendo los permisos en los ayuntamientos, en obras públicas, en medio ambiente, también en cada institución del Estado, pues van a comenzar a seguir subiendo las obras, como están subiendo lo que van. Vamos a devolvernos ahora para que ya puedan ver las zonas de aquí de City Place que ya están más desarrolladas, los proyectos, por ejemplo, de apartamentos y los proyectos, por ejemplo, comerciales que van a estar en la parte de los perímetros de cada terreno. Es importante notar, cuando yo subo la cámara, que en sí no hay terrenos inclinados. Es una gran llanura. Si se fijan, yo puedo subir la cámara y tenemos mucho metro hacia allá, lineal, que yo puedo ver. Eso quiere decir que se va a manejar un proyecto que va a tener muy buena ventilación de brisa. ¿Okay? La circulación de aquí es muy bien. Un proyecto realmente muy cálido en el sentido. Y vamos a tener muchos espacios, óigame bien, de caminata. Más del 80% del proyecto está inducido al nicho de mercado de lo que nos vamos a retirar. Nosotros que estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos viviendo en España, que estamos en la parte de Canadá, venimos aquí a retirarnos y, lógicamente, parte de las cosas que vemos es no tráfico. No queremos tráfico. Por lógico, aquí adentro, como va a haber de todo, nunca vamos a tener problemas tráfico o tapones o estrés. Es el primero. Vamos a hablar aquí a la derecha a ver si esta salida tenemos. No, es en la otra, el tema no tráfico, ¿ok? Lo segundo. Muy bien, es muy importante de analizar el concepto antes de decidir cuál es el mejor terreno que vamos a utilizar. La mejor forma para ayudarme a cuenta cuál es el camino más conveniente es primero entender el propósito de lo que quiero hacer y después ver cuál es el zapato que más me funciona para ir más rápido y llegar a mi objetivo. ¿Me entendieron? Entonces, viéndolo así, cuando yo voy a analizar un sector para elegir un terreno conveniente y analizo un lugar como la Reserva, aquí, como en City Place,
me doy cuenta que es grandísimo. Es muy grande. Y lógicamente, cuando veo la paleta de los precios de todos los solares, todos tienen el mismo precio por metro. Sin embargo, por su tamaño, por su micro ubicación dentro del sector de la reserva, en City Place, hay algunos que favorecen más al objetivo que yo tengo y hay otros que desfavorecen más el objetivo que yo tengo. No es que el terreno es muy bueno o que el terreno es malo, es que sencillamente las condiciones de ubicación, de viento, de orientación del sol, de proporción de ancho o profundidad, de altura, de las circunstancias que favorecen más el objetivo que tengo. Si yo puedo traspolar esto a la ciudad, que es lo que normalmente se va a convertir en una pequeña ciudad, ¿cómo hoy son las ciudades? Hoy cuando yo veo una ciudad, todo el mundo quiere comprar en la mejor zona, en la mejor ubicación, porque cuando compra el apartamento más feo, en la mejor ubicación, se va dando cuenta que sí puede poco a poco cambiar el apartamento. Sí puede poco a poco mejorar la parte interior, las paredes, los pisos, el techo, los muebles, el diseño, el concepto. Eso lo puede manipular, lo puede controlar, lo puede mejorar. Sin embargo, lo único que no puede mejorar es el entorno inmediato. Son los alrededores, son las circunstancias. Eso es lo que pasa con la diferencia. Entonces, esas circunstancias que son alrededor van a tener un impacto o muy positivo o muy negativo en el plan que yo tengo. Pero cuando veo un terreno totalmente vacío, cuando veo no tengo la capacidad, tengo cegueras que no me permiten ver cómo se va a ver este proyecto o cualquier otro proyecto grande, sector grande, dentro de los próximos años. Por eso tengo miedo a elegir qué terreno. ¿O qué cuál? Porque no sé cómo va a crecer la ciudad o cómo se va a transformar. No tengo esa. ¿Me entendieron? Entonces, parte del discernimiento en una primera evaluación antes de yo comprar es poder darme cuenta cuál es el foco, el objetivo del plan para yo así poder evitar errores costosos por desconocimiento en la elección del terreno. Me doy a entender, porque normalmente es por metro que lo venden. El precio es igual. Aunque cambian. Vamos a poner un ejemplo más práctico de eso. Yo voy a cualquier sector de la capital, de Santiago o de Puerto Plata, en cualquier sector. Todo sector de rico, todo sector caro, busquen lo que está escrito, siempre tiene alrededor un sector marginado. No estoy atacando lo marginado. Sencillamente estoy viendo el contexto, cómo funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que eso se convirtiera en ciudad, antes de que se desarrollara, ya en ese campo verde había un sector que iba a ser privilegiado por cómo se iba a condicionar la zona y hay otro que iba a bajar. Naturaleza. De los pocos sectores, de todos los sectores en Santo Domingo que no tienen todavía un sector marginado alrededor, es el sector de la Nacaona, el único. Después, todos. Siendo así, si mi objetivo es duplicar valor, ¿de qué manera yo me coloco en la posición adecuada al momento de comprar el terreno hoy, de manera que mañana, cuando las cosas pasen, mi inversión suba de valor y lo que yo ponga dentro de ella, pues también, porque sencillamente lo vi lejos, no tuve la ceguera, porque si por los conocimientos compro al mismo precio algo que va a bajar en vez de algo que va a subir, pues entonces fracasé. Lo estoy poniendo en un contexto que lo puedan ver, para que puedan ver el error. Así mismo va a pasar. Miren el tamaño que tiene Santo Domingo y miren lo que la Nacaona. Es simplemente una calle, pero el contexto del Parque Mirador y el contexto de que son más altos, el tipo de suelo y la ubicación geográfica en función del crecimiento de ciudad, hizo que la Nacaona costara 10 veces más que lo que cuesta cualquier punto de la ciudad. Y miren el tamaño de la ciudad. Me doy a entender. Entonces, así pasa a una microescala en los sectores que están iniciando. En los sectores como ahora, la Reserva City Place, o ahora que viene el tema de Vistacana 2, o ahora, por poner un ejemplo de Punta Cana, o ahora que viene también el tema del Arimal, y muchos otros proyectos. En estos videos yo les voy ayudando a que ustedes mismos se puedan dando cuenta, sin que nadie les diga, cuáles son los lineamientos que me ayudan y los que no. Todos son buenos. Ojo con esta parte que les voy a decir. Yo no creo que el mejor lugar sea la zona de los ricos, ni que el peor sea la zona de los pobres. Lo que yo sí creo es que cuando yo sin quererlo hago una mansión en una zona humilde, pues perdí el dinero de la mansión porque después no voy a poder lograrlo. Pero igual, cuando yo hago casas muy humildes en sitios de muy ricos, pues también lo pierdo.
Aquí la idea se trata que si voy a invertir para generar, en vez de hacer una mansión, hago 50 habitaciones estudio en el sector humilde. Y me van a dar el mismo dinero, los 50 habitaciones estudio, que una mansión en el sector rico. Es el mismo dinero, es el mismo. Lo que pasa es que el objetivo es diferente. Para que no me malinterpreten que estoy imaginando, estoy hablando de cómo puedo ayudarlo. A veces ya uno ha heredado un terreno o ya lo tiene. Y cuando ya lo tiene, si lo tengo en un sector humilde, como son muchísimos aquí, muy buenos, el potencial es cómo yo ayudo a las familias humildes a que lo puedan lograr. Entonces, no le puedo ofrecer una mansión porque no le funciona. Le ofrezco 50 aparte estudios pequeños, funcionales, cómodos, donde ellos puedan vivir y de paso, entonces yo me hago rico. Pero si me voy a sector rico, no le puedo ofrecer 50 para Dios porque no me lo van a comprar. Le ofrezco en vez de 50 una mansión para una familia porque es ya la escala donde ellos se encuentran. El momento de vida son procesos. Todos comenzamos de abajo. Todos vamos de... para que me entiendan. Ahora, si no fue que yo heredé y yo puedo comprar un terreno, entonces voy a elegir el terreno en función a cuál es el mercado que está más desatendido. Si aquí en City Place, en Punta Cana, yo veo que los mercados que tienen mayor oferta, los que tienen más apartamentos disponibles, lo que la gente le entrega, lo que tenemos más opciones, si yo cojo un menú ahora de cuántos apartamentos hay y veo que todos los apartamentos que tienen de una o dos habitaciones, de eso hay 1,000 opciones, no me puedo meter ahí. Porque lógicamente voy a competir con 1,000. No es que los apartamentos de ese sencillo sean mal negocio. No, es que hay demasiada competencia. Entonces, si voy a vender hot dog, yo prefiero mejor ser el único que vende hot dog, pero frente a un estadio de fútbol donde están hambrientos, pero el único. ¿Me entendieron? El negocio de hot dog es bueno, pero cuando estoy solo. Entonces, así mismo, si yo sé eso, no puedo hacer apartamentos de 2 o de 3. Tengo que hacer quizás de 300, de 400, de 500, que es donde el mercado de los que están en esa categoría están buscando ese tipo de comida y no lo encuentran. Entonces, parte de analítica es para entender que no hay terreno bueno o malo, sino que hay objetivos que no están claros, lo que espero. Esto es también para lo que podamos, porque a veces queremos vivir en un sitio, o a veces queremos vivir y rentarlo, o a veces nada más queremos rentarlo. Ahí lo vamos haciendo juntos. Entonces, tenía esa idea hace rato para que me puedan entender. Debo yo de entender, quitarme la ceguera, para entender el valor oculto que tienen ciertos terrenos, desbloquear ese potencial, unir ese potencial al plan de la arquitectura que voy a hacer para que pueda surtir efecto y yo ayudando al otro pueda monopolizar un mercado que quizá busquen en cuenta. Y ahí ustedes cumplen los objetivos cuando tienen el tema de bienes raíces. Ánimo, vamos a ver ahora una pequeña recorrido aquí mismo, en las reservas donde me encuentro hoy. Vamos también a ir a otros lugares aquí en Punta Cana y juntos lo vamos haciendo. Fíjense bien en los detalles. Vamos a empezar.